Hacer saludaros de nuevo su amigo el cuno vapeador llegó revisión de un box mod algo tardecita vamos a hablar del predator de wizmec en colaboración con sinus que viene siendo sinus no sé si es una empresa o es un modder el que ayudó en el diseño de este box mod que la verdad ha dado mucho que hablar es un mod eh, de gama media y también viene una presentación con un kit con un eh, atomizador consumible un, un claromizador subom que es el Elabo, aquí lo tengo. Bueno, este Predator viene en kit o oh, viene solamente el mod. De hecho, tengo dos ahorita. Yo primeramente lo adquirí totalmente, es el, el mío, el usado. Con este ya tengo aproximadamente unos cuatro meses con este mod. Y este mod salió a principios del de mes de marzo o a finales de febrero de este año. Ya estamos hablando de casi seis meses que son en el mercado. Nos hemos retrasado mucho aquí en, la, en las revisiones en el canal, pero. Nunca es tarde. Vamos a hacer el cambio de cámara, amigos, para pasarlo a conocer a detalle. Ojalá sea de su agrado. Comenzamos. Bueno, aquí primeramente tenemos lo que es la caja, eh, el empaque, como van a recibir este Predator, ya sea en kit con este claromizador elavo o solamente el mod, y es el mismo tamaño la caja. Aquí al reverso vienen incluso los colores, que ahorita vamos a revisar: uno negro totalmente nuevo, el eh, plateado, que es el que yo estoy utilizando, blanco, dorado y rojo. Y en cuanto eh, el contenido. Vemos que viene el claromizador Elabo, vienen dos resistencias, dos cabezales consumibles, uno viene a punto 2, el otro a punto 25, el cable de datos de USB, tanto para actualizar el mod o bien también para cargarlo, que es algo muy interesante, más adelante se los diré, vienen dos manuales y pues su trajetón de garantía. Dentro del contenido de la caja viene lo que es el manual del Predator, muy completo, también vienen eh, con instrucciones en castellano, viene el manual del Elabo que no hay mucho que ver también el atomizador es consumible y este pequeño tarjetoncito que eh, pues nos advierte nos sugiere que no metamos baterías con el termofit o con el recubrimiento que esté dañado esto para evitar un accidente viene lo que es el elabo el atomizador de hecho está totalmente nuevo no lo he probado te lo vamos a pasar a probar viene lo que es el predator este box mod y el cable de micro usb tanto para cargarse como para también poder actualizar el software vamos a comenzar a pesarlo solamente el predator no lleva baterías, no lleva celdas. Son 165.22 gramos. Y vamos con el elabo, este claromizador Subom, consumible. Son 64.22 gramos. Vamos a comenzar con sus dimensiones. Donde asientan los atomizadores. Vamos a ver el ancho. 28.71 milímetros. Vamos a ver su fondo. Son 43.85 milímetros. Y vamos a ver su longitud, su altura. Son 86.90 milímetros. Vamos con el Elabu. Rápidamente, es un atomizador de 25 milímetros. 25.09. Vamos a ver su longitud con todo y el drip tip. Porque si es interesante que lleve este mismo drip tip. 48.90. 12 milímetros. Bueno, aquí lo tenemos este predator de Wismec y Sinus. La verdad, es un mod que desde que yo lo conocí me gustó mucho por el tamaño, la ergonomía que lleva el mismo y muy confiable, sobre todo, por eh, la electrónica que lleva. Estoy seguro que eh, también lo maquila eh, JoyTech. Vienen siendo filiales tanto Wismec como JoyTech. Eh, los, lo que son eh, los parámetros en su chip, sus funciones a la hora que lo actualizamos... Es lo mismo que hace un, no sé, un par de semanas revisamos el primo de, de, de Joy Tech, el EVIC Primo. Bueno, eh, hagan de cuenta que es por ahí donde va la electrónica, aunque estéticamente no tenga eh, el parecido a un, a un EVIC. Tal vez pueda tener parecido a otro tipo de box mod, como eh, lo fue el Alien, el Preto. Por ahí muy, muy buenas revisiones de ambos equipos. Pero bueno, estamos hablando de este, el construido en acero inoxidable con una aleación de zinc. Vemos aquí la tapa para eh, poder meter lo que son las celdas o eh, las baterías en 18650. Aquí nos marca bien como la orientación de las mismas, hacia qué lado van los polos. Ya una vez con las baterías puestas ya se sujeta muy bien aquí la tapita que tiene un buen candadito. Vemos aquí eh, pues las respiraciones que nos comparten también para las mismas pilas. Aquí los botones, son dos botones, es una misma línea para ascender y descender su puerto de micro USB, tanto para cargarlo como también para poder actualizar. Vemos aquí lo que es la conexión 510, es en acero inoxidable con un pin eh, de latón flotante retráctil, ya va a tener un muelle, pero eh, las primeras bachas que salieron de estos dispositivos, había un problemita eh, con el pin que se iba a quedar trabado, luego no hacía bien contacto. Esto pasó casi enseguida que salió ahorita, ya los modelos que están saliendo, pues quiero pensar que ya no tienen esos problemas, al menos eh, personas que lo han adquirido últimamente me he dado la tarea de preguntarles y... Pues en su gran mayoría me han dicho que no han tenido problemas con este detalle. Bueno, por aquí yo tengo uno que casi lo adquirí eh, al momento casi de que salió, si acaso un mes después o unos 20 días más o menos, que es el mío, es el que yo le estoy dando batalla. Que incluso este se los quiero mostrar porque es el que se me ha caído, es el que yo le he dado uso. Y vaya, se ha dado unos buenos golpes. Aquí vemos en la parte eh, inferior y es algo que me agradó. Digo, trae un golpecito que incluso si lo alcanzan ustedes a distinguir, aquí se separó un poquito. Fíjense, ah, no, es de este lado. Fíjense aquí cómo está este relieve, no está al todo bien. Es este lado, perdón. Fíjense aquí, en esta parte, y fíjense en este. Este está totalmente nuevecito. Como que esa bombo eh, del golpe se me cayó de la cama. Y posteriormente, días después, se me cayó en la sala de su casa también. O sea, ha tenido como unas tres caídas el mod. La ventaja que donde ha caído, ha caído en duela de madera. Entonces, ha resentido el golpe con el peso de las baterías del atomizador. Pero en realidad, el, el dispositivo sigue trabajando, trabaja muy bien, es cómodo en la mano. Muy parecido al alien, de hecho. Eh, lo que es el botón de disparo, que es toda esta parte. Y nada más en la parte superior es donde hace clic muy fácil también la operación y este lado pues nada más es estética es parte así del mod esto no no se mueve nada estos paneles cuestión de pintura excelente la verdad que esto viene pintado negro y no se me ha caído aunque este acabado me gusta mucho el acabado como si fuera un acero inoxidable cepillado lo cual no es una aleación de zinc pero está muy muy resistente este mod la verdad Ahorita vamos a empezarlo a conocer a detalle lo que llevan sus parámetros. Bueno, aquí rápidamente para que conozcan lo que son sus funciones, que está sencillo, la verdad, muy parecido a lo que es el EVIC Primo al 2.0. Vemos esta barra, vamos a hacerle un pequeño acercamiento para que la vean. Esta barrita, eh, pues es para descender lado izquierdo. Descendemos, vamos a darle todo para abajo. Comenzamos desde un Watt y a la derecha ascendemos vamos a llegar hasta los 228 watts lo cual no nos lo va a permitir ahorita por fíjense ya le di a todo lo que yo quiero pero no se puede hasta aquí me va a dar eh, oportunidad el de subir por la vida que tengo en mis celdas fíjense están casi a la mitad las baterías aquí me cuenta los segundos que llevo también tengo la opción para cambiar las caladas aquí eh, la salida de trabajo que son 9 volts no lo voy a arrancar mi resistencia un poquito alta la que yo estoy manejando en este atomizador en arriba de uno, aquí me marco 1.27. Vamos a regresarnos nuevamente. No me va a dar oportunidad, de ahorita les voy a mostrar. Vamos a dejarlo de donde está, 25 watts. Vamos a dejarle 25 cerrados. Ok. Fíjense, la salida de trabajo aquí está en, en, en volts, 5.63. Fíjense la modalidad que tengo, un arranque. Arranco con 32 watts nuevamente. Lo voy a dejar oprimido. Todo, 32 watts y luego ya disminuye a 25 watts. Aquí vemos el segundero, nuevamente la resistencia, el amperaje de, la, de las baterías, punto 0.5 y los segundos. Bueno, aquí para entrar al menú, muy sencillo, son tres clics: 1, 2, 3. Ahí empieza. Con el, el botón de la izquierda. Fíjense, ahí las, las caladas las puedo resetear. Dejamos el botón de disparo oprimido y queda en cero. Nuevamente 1, 2, 3. Es medio cansadito esto luego. Bueno, con el de la derecha. Aquí entramos al control de temperatura. Modos TCR. Nuevamente a Power. Aquí en control de temperatura. Luego lo, lo primo enseguida el de la izquierda. Y nuevamente el de la derecha. Y voy cambiando al tipo de metal: níquel, titanio, acero inoxidable. Y así sucesivamente. Vamos a dejarle en acero. Afirmamos ahí, ya se queda ahí en la temperatura. Nuevamente, tres clics. Nuevamente aquí los watts en acero inoxidable los podemos ascender o descender en control de temperatura, fíjense. No me va a dejar subir más watts ahorita por la vida de las baterías. Aunque estoy en control de, de temperatura, fíjense, aquí sí me da opción de poder subir, fíjense, a los 228 watts. Lo cual, pues no está bien, no tengo la suficiente carga en ambas baterías. Vamos a descender nuevamente. Vamos a dejarlo como estaba. Bueno, vamos a subirle poquitito. Se nos pasamos. Ahí está, 25 watts. Afirmamos nuevamente y nuevamente tres clics. Ahí está el modo TCR. No me voy a salir, me voy a quedar ahí en power. Y por ejemplo, aquí, si yo quiero bloquearlo, pues les digo que es muy parecido a todo lo de JoyTech, con las dos teclas para ascender y descender, metemos lo que es el candado y esto no va a quedar bloqueado el dispositivo, pero sin sí nuestros parámetros no vamos a poder ahí subir o bajar. Nuevamente, lo apretamos al mismo tiempo estas dos teclas y ya está desbloqueado ahí el candado. Ahora tecla de, de disparo, el botón de disparo y tecla para descender al mismo tiempo. Y estamos en el modo steel, que es la pantalla está aquí operando, fíjense, pero con el display apagado. Nuevamente para quitar ese modo, que esto nos puede ayudar un poquito en el ahorro de la batería también. Ahí ya lo apagamos y ahí está funcionando bien. Ya se ve todos nuestros parámetros. Nuevamente el botón de disparo y tecla para eh, descender. Pero a no ascender al mismo tiempo. Y aquí tenemos la modalidad de logotipo. Si lo queremos apagar o prender. También tenemos el modo de precalentamiento. Fíjense. Aquí oprimimos los segundos. Cuánto tiempo. Hasta dos segundos. O apagado. Yo lo tenía en un segundo y medio. Ahí está bien. Y nada más dejo oprimido la tecla de disparo. El botón de disparo. Y ya fíjense. Está a 25 watts. Ahí está el logotipo prendido que dice Wismec. Y esto fue después de la actualización que le hice. Dejo primero aquí mi tecla. A este logotipo. No me va a aparecer ahorita. Eh, fíjense la salida de trabajo. Ahí está 32 watts. Primero arrancó. Nuevamente para que lo alcancen a ver. Precalentamiento a 32 watts. Y luego se estabiliza a 25 watts. Nuevamente vamos a apagarlo. Son 5 clics para apagarlo. Ese es el mejor candado que pueden tener ustedes. Apagarlo 5 veces. Para que no se les vaya a oprimir, aunque el botón es un poquito duro, es un poquito sólido, y ese clic que hace, que nada más es en la parte superior, en la parte inferior no vemos que haga contacto, nada más en esta parte. Y eh, para también poder ver eh, lo que es, eh, qué actualización lleva el software, vamos a darle 30 clics, como si fuera un, un Eric. y ahí vemos la versión 5.4, y ya, ya lo ya está prendido. Nuevamente aquí lo voy a apagar. 5 clics. Con la tecla para ascender y descender al mismo tiempo apagado el dispositivo. Cambiamos la orientación 180 grados de nuestra pantalla. Fíjense. Lo vuelvo a aplicar. Ahí está derecho normal. Lo vuelvo a oprimir y va a estar totalmente al revés. Que la verdad yo no sugiero que lo hagan así. Porque por ejemplo lo prendo y va a quedar totalmente... Eh, al revés la pantalla no lo vamos a poder visualizar bien. Apagarlo nuevamente. Volvemos a apretar las dos teclas para ascender y descender. Ahí está ya correctamente. Lo prendemos y listo. Para entrar y ajustar los modos TSR. El botón de disparo y la tecla para descender al mismo tiempo. Por unos segundos. Y aquí entramos a los modos TSR. Aquí vamos disminuyendo. Para meternos a cualquier banco, con el botón de disparo afirmamos. Y también aquí subimos o bajamos dependiendo qué tipo de metal es el que estamos utilizando. Nuevamente, por ejemplo, aquí en el 2. Y aquí ya lo modifico. No tengo ningún eh, modo TCR ahorita aquí eh, grabado ni actualizado. Y si queremos salirnos, simplemente dejamos de oprimir. Se va a quedar grabado, por ejemplo, ese banco número 2 que ahí le estuvimos moviendo. Es como ejemplo nada más. Nuevamente lo vuelvo a apagar. 5 clics. Tecla de disparo y botón para descender al mismo tiempo. Y vamos a ver aquí lo que es nuestras celdas, nuestras baterías. Aquí una nos marca 366 y otra 365, 3.65 volts. Es algo bueno que también nos, eh, nos da... Eh, la carga o lo que tenemos todavía de voltaje en cada una de nuestras celdas de nuestras baterías que algo bueno que lleva el dispositivo es este puerto de micro, de micro USB perdón que pues nos va a servir para actualizarlo o bien también para poder cargar nuestras celdas dentro del dispositivo es de mucha confianza también poderlo hacer aunque yo también no lo recomiendo, en el manual también no lo recomienda. Si tenemos cargador externo lo podemos hacer, pero se agradece esa función, se agradece que lleva a tener ese, esos dos amperes para que eh, nos haga una carga un poquito más rápida, nos pueda balancear nuestras baterías un poquito mejor. Esto quiere decir que la electrónica que estamos viendo en los mods de ahora, eh, pues de, son de origen chino, como este Predator, como es también el EV, que eh, para mí que viene siendo lo mismo tanto Wisme como Joytech han hecho las cosas bien, eh, cosas estándar, pero que al final eh, pues nos va a ser de mucha utilidad porque no es lo mismo estar llevando un, un cargador de baterías a todos lados que tener la opción de traer el puro cable y eh, pues poder cargarlo a través de nuestro, a lo mejor en el, en el estéreo del carro, a lo mejor en el ordenador, en, en la computadora de nuestra oficina, en fin lo podemos cargar en distintas partes puede trabajar también de modo passthrough pero no se sugiere de hecho se corta no sigue cargando las celdas cuando tú lo estás lo está conectado lo estás utilizando se corta no sigue la carga entonces es algo bueno también ahorita les voy a pasar a, a ponerle una, un atomizador para que vean que como ya tenemos la vida de nuestras baterías no es tan tan grande eh, pues ya van una carga media ambas baterías no nos va a dejar subir más allá el voltaje deseado. Ahorita hace rato lo vimos con este atomizador. Ahorita lo voy a probar con un RDA. Pero eh, pues tiene varias cosas. Incluso hay un adaptador que le llaman RC. Que también nos sirve para cargar. Por ejemplo si nos quedó sin pila nuestro teléfono celular. Lo podemos conectar. Ponemos ese adaptador RC. Y podemos cargar nuestro eh, teléfono. O a lo mejor una tableta. Algo que queramos cargar. Y que no tengamos la pila. Puede tener también, puede ser un banco de carga también el mod. Cosa que pues yo no lo voy a recomendar, eh, simplemente vamos a darle el uso que, que se le debe de dar como un dispositivo más, un box mod. Pero está muy bien, me gustaron mucho sus calidades, lo que son los acabados, eh, la verdad que no he tenido problemas, a pesar de que se me ha caído este que les estoy mostrando, este que tengo aquí está totalmente nuevecito, nuevo este. Y este, una realidad, no se le ha caído nada de pintura a pesar de los golpes que hay. Aquí tengo un RDA, fíjense cuánto está la resistencia. La marca aquí a 20 estoy a 25 eh, watts. Vamos a darle, vamos a ver si lo puedo levantar hasta los 200. Fíjense, ahorita está, pues prácticamente no lo he activado ahí. Fíjense, dice 228 watts. Sale de trabajo a 6.75, la resistencia. Y vamos a ver qué pasa. Estamos arrancándolo. Ahí no me deja ver el logotipo. Nuevamente. Me dice que la batería se está muriendo. Fíjense, arranco a los 32 eh, watts de precalentamiento y me bajan automático a 11 watts. Fíjense, 11.4. Me arrancan las resistencias. ¿Qué pasa? Esto eh, pues me da un poquito de tranquilidad porque no estoy abusando de mis baterías automáticamente. Aquí el chip está haciendo su trabajo. No me va a dejar subir. No me va a dejar hacer más. Fíjense, incluso me está diciendo batería ya casi muerta, weak battery. Y aquí qué podemos hacer. No lo voy a arrancar a eso. ¿Qué el atomizador puede soportar por el tipo de resistencias que llevo? Si sí puede eh, soportar arriba de los 100 watts. Vamos a arrancarlo a 100 watts a ver qué nos hace. Fíjense, ahí lo empezó a arrancar y sí me marca 99. Empezó a 32 watts que es el precalentamiento que yo llevo. Fíjense, ahí sin problemas me lo arrancó. Aunque en la vida de las baterías ya estamos a un pelín para que se acabe. Y nuevamente ya me dice good battery pero ahí arrancó perfectamente bien y es algo que me agrada. Lo vuelvo a mencionar, si nosotros lo, lo dejamos conectado, el cable USB a eh, un puerto de carga y lo queremos estar utilizando en modo passthrough, no nos va a dejar cargar bien las baterías. Yo les sugiero, cuando hagan esa operación, no lo utilicen de modo passthrough, simplemente cárguenlo si no tienen un cargador externo, pues déjenlo conectado eh, un rato, ah, traten de agarrar otro dispositivo en lo que se balancean y se cargan sus pilas, que la verdad las va a cargar rápido. No se va a tardar mucho en cargarlas, pero pues puede ser de muy buena ayuda. Vamos a pasar a ver rápidamente el elavo. Bueno, aquí tenemos lo que es el elavo, este eh, claromizador Subom, tanque consumible, que pues no se incluye. Tenemos la opción de al adquirir lo que es el Predator ya sea en kit con el elavo o solamente lo que es el, el box mod. Vamos a desarmarlo. Su capacidad eh, son 4.6 mililitros, pero también depende mucho qué tipo de cabezal eh, le pongamos. Hay dos tipos, de hecho en este kit nada más me vino un solo cabezal, es este, está totalmente nuevo, por eso les comentaba que yo no lo probé, no lo he probado, le lavo. Pero eh, pues tengo otro equipo también de Wismec, eh, ya muy conocido, que también trae un claromizador Subom, que incluso le puse un cabezal, por ejemplo este que tengo aquí que ya está usado, este es de otro equipo, también es una triple y este viene a punto 20, no a punto 25, fíjense. Es casi del mismo tamaño. No vienen aquí los rangos de operación, pero este de cuál es? Así rapidito aquí para que lo vean. Es de este del Relux eh, Mini, que viene siendo el Rux, este chiquitín, este pequeñito, pero este es de Jabo. Bueno, le queda a este tanque, aunque fíjense en lo que es la base de este claromizador cloromizador, de este elabo, pues vemos el pin es flotante, no es ajustable, pero aquí lleva una rosca en la parte interna. Fíjense, este enrosca muy bien. Incluso lo estuve viendo en algunos eh, manuales eh, a través de la web, donde ellos indican incluso tiendas o el propio fabricante, viene también en el manual, que son compatibles eh, los cabezales de este Rux Mini, junto con este élavo. Fíjense, este sí va enroscado y queda perfectamente bien ahí. Sin ningún problema. Yo tenía mis dudas porque dije si la altura queda un poquito más bajito va a empezar a lo mejor a drenar líquido de más, va a haber fugas. Sin problema, simplemente nada más para ver que no fugara. Pero este cabezal ya está muy usado. Y me llamó la atención que no me venía el otro cabezal, no lo incluía, nada más venía este puesto. Pero este no va enroscado, fíjense, este nada más entra así. Lo colocamos y listo, ya nada más para utilizarlo. Vemos el drip tip, eh, un drip tip eh, pues muy diferente a otros drip tips. Vamos a quitarlo, viene un poquito ajustado. Ahí está. Vemos que no lleva eh, ningún eh, empaque o algún o-ring. Y aquí muy sencillo, vemos un pequeño, una marca aquí, un puntito, tipo como el TF V8 o el 12 o toda esa gama, para poderlo rellenar. Fíjense, muy sencillo. Aquí vemos un pequeño balín. Aquí la gomita. Aquí entra perfectamente bien... Eh, la pipeta o el bote inyector de nuestro líquido favorito, 4.6 mililitros aproximadamente, pero ¿qué se sugiere la primera vez que utilicemos este claromizador Zubon? Simplemente hay que remojar, vamos a utilizar tantito líquido, remojar lo que son eh, aquí la, el cabezal, unas gotas de líquido, empápenlo en la, los costados, para que no les vaya a quemar el algodón, no vayan a tener ahí que eh, quemar la resistencia y se vaya a freír todo y ya vayan a tener una mala experiencia. Nada más remójenlo ahí. Si gustan ponerle tantito aquí en los costados, que ahorita cuando se rellene, fíjense ya está humedecido ahí. Ya lo dejamos y nada más es cuestión de embonarlo. Este recordemos que entra hacia presión. Y nada más aquí abrimos y empezamos a meter el líquido favorito. Fíjense, ahí va cayendo ya el líquido. No lo voy a llenar totalmente. Vamos a dejarlo ahí unos tres cuartos de lleno, nada más. Vamos a dejarlo reposar un ratito. Yo les recomiendo que unos 2 o 3 minutitos que lo dejen reposar. Y vuelvan a meter el drip tip al fondo así para que no se les vaya a mover esto, no se les vaya a abrir la tapa, que no se mueve la tapita, ya es muy seguro una vez que ya está dentro el líquido. Y vamos a dejar ahí que se repose y lo vamos a pasar a, a probar. Ven aquí lo que son las respiraciones, eh, la salida de, de aire, la calada deseada lo podemos dejar totalmente abierto o podemos ir regulando ahí la calada si queremos una calada más apretadita. Vamos a hacer el cambio de cámara, amigos, ya para pasar a probar ambos equipos. Bueno, amigos, vamos a comenzarlo a probar ahorita. Le tengo montado este RTA, uno de mis favoritos, el Squape X-Dream, que incluso ahorita hace un momento me habló mi esposa, me dijo que me había llegado un paquete, estoy seguro que es el nuevo Squape. Pero bueno, estamos hablando de este Predator y una realidad que este atomizador te lo tengo en un ohm. Hace rato lo vimos a cuadro cuando lo estábamos revisando. Sale de trabajo a 5.25, 1.17 en ohms y a 25.5 watts. La serie de trabajo es a 5.25 volts, perdón. Y pues vamos a ver qué tal. Muy cómodo el botón, ¿eh? lo que sea de cada quien, fíjense. Que me gusta a mí cuando utilizo este tipo de resistencias es por la duración de las baterías. Definitivamente, aparte de que pues ya te vas acostumbrando a tu tipo de calada. Digo, se respeta cada quien eh, vapea en los ohms que eh, más le guste, que más te llene. Por ejemplo, a mí pues me gustan eh, siempre las configuraciones un poquito más altas. ¿Y esto por qué? Para que me dure también un poquito más la pila en no andar cargando con varias baterías. que una ventaja que tiene este mod, que eh, pues el cargador, eh, el cable USB, que hace la función con eh, lo que es el puerto de carga que eh, pues nos da dos amperes y esto a la vez nos va a balancear bien nuestras baterías las va a cargar un poquito más rápido puede ser confiable hay muchos box mods en el mercado que nos ofrecen la carga y lo que tú quieras pero a la mera hora no nos balancean bien las baterías en cambio lo he visto con los productos de Joytech que también tienen eso cargan muy bien las baterías las cargan rápido pero eh, también los nuevos fabricantes te sugieren, si tienes cargador externo, no lo utilices, carga tus baterías por aparte. Pero esto se agradece bastante porque, como lo mencioné hace un momento, no vamos a andar cargando con el cargador para todos lados. Muchas veces andamos trabajando, andamos en el carro, entonces podemos estar cargando el cable USB. Que algo muy importante, no le metan cualquier cable USB, utilicen el cable que viene dentro del dispositivo. Es el que ellos, eh, es un cable que ya está preparado para poder hacer esa función. Hay otro dispositivo aparte para que también lo utilicemos como un banco de carga que eh, yo lo veo eso muy absurdo pero habrá personas que tal vez si lo pueden llegar a utilizar así yo lo utilizaría como le estoy dando este uso como un box mod y la verdad que a mí lo que me agradó también lo vieron hace un momento trae su golpecito este que estoy utilizando pero aún así me está trabajando muy bien se actualiza muy rápido podemos meter la opción de, de lo que es nuestro logotipo de nuestro agrado en fin trae muchos parámetros el control de temperatura eh, es bueno, es un control estándar, vamos a catalogarlo así. No llega a ser como un DNA, como un evolve, como un Gigi, pero es bueno, no es malo. La verdad que te va a ayudar mucho los modos TCR. Tal vez a le podemos sacar un poquito de mayor provecho, pero eso ya es dependiendo de cada usuario, cada persona para que lo quieran utilizar. Otra cosa que vimos buena también en el dispositivo, que eh, aunque nosotros metamos una, una, una resistencia, un atomizador con su bombs. Y lo queremos arrancar, por ejemplo, arriba de 150 watts. y si tenemos la vida de la batería a la mitad, no nos va a dejar eh, operarlo así. O sea, nos protege el mismo chip nuestras baterías para que no las estresemos, no las descarguemos de más. Y, y por ende, pues no, que no nos ocurra un accidente u otra cosa. Que es muy seguro el dispositivo por ese lado, por el chip que nos comparte. O sea, lleva buena electrónica y lo mejor que es actualizable. Eso se agradece totalmente. Vamos a pasar a, a ponerle otro atomizador ahorita que es el elabo es el que viene en el kit, que ahorita le dimos tiempo de, de reposo, por eso también quise arrancar primero con el Squite, ya lo tengo aquí, nada más que le quiero quitar el candado, porque lo tenía con candado puesto, para poderle subir, vamos a empezarlo a operar con 40 eh, watts, ya me pasé, vamos a dejarlo en 40 watts, aquí está, 40.0, ahí está, 40 watts. A ver si se alcanza a visualizar. Pero entra luego el, logo, el logotipo. Vamos a ver qué tal. No me está arrancando tan rápido. ¿Por qué? Porque yo tenía configurado aquí eh, el precalentamiento. Tengo un precalentamiento a punto 32. Entonces, por eso no me lo arrancó luego. luego la primera se tardó un poquito. Vamos a subirle un poquito más. Vamos a, a darle 50 watts. A ver qué tal. 52 watts, ahí me pasé un poquito. Vamos a ver. Este cabezal, esta resistencia que es la triple, de hecho tenemos hasta 120 watts. Yo, cuando está totalmente nuevo, sea la marca que sea nuestro claromizador consumible, yo siempre les recomiendo que empiecen. A utilizarla en wattajes bajos, no le quieran meter luego, luego los 100 watts, porque se les puede llegar a lo mejor a frir o, eh, pues, aquí a echar a perder lo que es el, el algodón que ya llevan puestos estos cabezales. Yo les recomiendo que vayan paulatinamente subiendo poco a poco para que no tengan una mala experiencia, sean un poquito más, pues, ahora sí que no hay que aborazarnos, ¿no? Con un poquito más de paciencia. Es, es curioso porque yo lo tenía programado eh, el precalentamiento a 32 watts, yo te lo tengo a 52 y siento que al principio pues está mal programado porque lo tenía con el otro atomizador con el, con el scape con el que se lo estaba probando. Me gustó, me agradó el dispositivo y eh, pues qué mejor. Que se los estoy mostrando, este que tengo usado, que ya realmente tengo bastante tiempo con él, le he estado dando mucho uso. No me van a dejar mentir, incluso por ahí tengo varios hand checks con este dispositivo. Vaya claro de uso, y me agradó eso, por, sobre todo las calidades. Eh, a pesar de las caídas que ha tenido, eh, como me ha durado bastante el dispositivo, no se me ha quedado la pintura, al menos en lo que es el botón, porque es lo que estamos apretando el botón de disparo y es lo que está pintado para nada. Entonces, en cuestión calidad, la verdad, calidad-precio es excelente el dispositivo. Lo ve muy bien. Yo no he tenido fallas en lo que es la conexión 510 que muchas personas en un principio que salió, pues sí se estuvieron quejando. Pasa y llega a pasar, sobre todo con este eh, gama de, de mods que es una gama media-alta. No es una gama media, vamos a llamarlo gama alta para nada. Es un dispositivo que es económico al final es es el al alcance de cualquier bolsillo. No es caro el dispositivo, es económico. Y eh, pues las calidades, Eso es lo que me agradó, el chip que es bueno, se me pasó también mencionar esto y, y vaya que a cuadro, pero pues es el, el logotipo de, del Moder o la empresa norteamericana Sinus, que eh, pues me gusta mucho su logotipo, yo la verdad no lo conocía, lo conocí con este dispositivo, es, no sé si sea Moder o sea una, una empresa, pero sé que es de origen norteamericano, pero pues aquí para que lo vean, se me pasó a cuadro, está muy bonito este, este logotipo, me agrada este color, es de los que más me agrado porque pues el color metal, Aquí tengo este que está totalmente nuevo, que es el que me patrocinaron para la revisión. Que este, amigos, ya saben, se va a, ver a rifa, puede ser de cualquiera de ustedes que me está visualizando. Y ahorita más adelante vamos a, a dejar las bases. Vamos a subirlo un poquito más. Vamos a darle ahorita ya a unos 70 watts. Vamos a ver qué tal se comporta. Ahí está. 70 watts. Vamos a ver qué tal. Tenemos la producción de vapor que es mayor y el sabor es bueno. La verdad es que para hacer un tanque subón no es malo, eh, da buen sabor. Hay que ver la duración de los cabezales. Yo me basé eh, en el otro atomizador también de, de Wisme, que es el Rux, el Mini, que es el que he estado probando. Duran muchísimo esos cabezales, duran mucho tiempo. Eso también depende mucho a cuántos watts lo estés vapeando, qué tanta caña le estemos dando a ese cabezal. Pero, eh, pues, ya con que nos duren arriba de dos semanas, yo pienso que ya es un buen tiempo más y si le estás dando uso muy continuo. Ya es una buena opción. Que son equipos, por ejemplo, este kit ya es un kit como viene armado. Pues es un kit, eh, vamos a, a llamarlo, no es de inicio, es un kit intermedio. O tal vez sea para personas ya algo avanzadas. Es un equipo que tampoco lo voy a sugerir para una gente que va iniciando. Hay equipos de inicio, de hecho, viene otra revisión donde les voy a mostrar varios kits de inicio tubulares. Pero. Es un equipo que eh, pues sí lo puedo recomendar para eh, pues las personas que ya tienen tiempo vapeando años o que ya llevan a lo mejor un año ya vapeando y quieren cambiar de equipo, pueden voltearlo a ver. Es muy buena opción y me agradó sobre todo por el uso que le hemos dado a este, a este que tengo en mis manos y la verdad que está trabajando al 100. Da buen sabor el atomizador me gustó también el elabo muy bien amigos pero bueno ya no lo quiero hacer esto más largo y vamos a dar este de rifa está totalmente nuevo se va a ir en kit voy a tratar nada más de conseguir eh, pues lo que son los, los cabezales para poderles incluir dos en el kit pueden participar de cualquier parte del mundo por aquí les voy a dejar una cintilla y vamos a dejarla para el día 20 de agosto de este 2017 en próximos días vienen más rifas. El día 15 se me van a juntar varias rifas para que estén pendientes ya los que se anotaron. Y el día de hoy también voy a subir una rifa. Este, viene una rifa también muy buena también de líquidos, pero vienen varias rifas por delante. Por eso esta la vamos a mover hasta el día 20 de agosto. Lo vuelvo a repetir. Pueden participar de cualquier parte del mundo. Y como requisito nada más que estén suscritos al canal para poder participar. Que sean mayores de edad. Y lo vuelvo a repetir. De cualquier parte del mundo pueden participar porque es un equipo. Y pues, si les gustó el video, amigos, eh, pues ahí les encargo la manita para arriba. Y si no les gustó, para abajo, sirve mucho. Esto me da eh, me ayuda bastante aquí en el canal la participación de todos ustedes. Y antes de despedirme, quiero agradecer a Proepin por facilitarnos este Predator y este Elabo, este kit completo para esta revisión. Y posteriormente, estén pendientes para la rifa. Amigos, sean felices, estén pendientes con más revisiones y más tutoriales aquí con su amigo el Cuno vapeador.